Hola, hola. Les voy a decir algo. Si queremos que nos vaya bien, si queremos estar bien, si queremos pasarla bien, tenemos que poner atención a qué le estamos poniendo atención. Debemos tener la poderosa habilidad de darnos cuenta cuando estamos poniéndole atención a algo que no nos conviene, que no nos va a llevar a algo conveniente, que son tonterías. Si no ponemos atención a lo que queremos, a eso, a lo que le estamos poniendo atención, le estamos dando un mayor lugar dentro de nuestra vida. Va a ir ocupando cada vez más y más. Es muy sencillo. Tan solo recordemos en el último momento, en el último tiempo, ¿a qué le hemos estado poniendo tanta atención? ¿Cuál sería nuestro trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mover la atención de ahí o dejarla ahí? Es la poderosa habilidad de utilizar la mente moviendo la atención hacia lo que nos conviene. Y eso se ejercita. Vamos a ejercitarlo. Muy sencillo. Primero que nada, la respiración. Los invito a que hagamos esto sin pensarlo. Vamos a hacerlo. Las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de la cadera. Inhalo, levanto el coxis, el pecho y la barbilla. Y exhalando con calma, hago una joroba grande. Buenísimo para la columna. Inhalo. Pongo la atención en la respiración. Siento el cuerpo y exhalando el ombligo hacia adentro, empujo todas las vértebras hacia el techo. Inhalo. Levanto el coxis, el pecho y la barbilla. Roto los hombros hacia atrás, levanto más el pecho, la barbilla, arqueo la espalda y exhalando sin prisa, una joroba grande. Ahora bien, llevo las manos una medida arriba de donde están, separo bien los dedos de las manos, apoyo los dedos de los pies, levanto las rodillas, inhalo y exhalando roto los hombros hacia afuera, meto la cabeza y estiro solo la pierna derecha, inhalo. Exhalo, flexiono la derecha y estiro la izquierda, inhalo, exhalo ahí mismo, flexiono las dos, inhalo, jalo hasta atrás, como si alguien me jalara de la cintura y caminando llevo los dos pies detrás de las dos manos, las piernas flexionadas, salvo los arcos de los pies, me tomo de los tobillos, inhalo, alargo la columna. Siento la espalda y poco a poco, sintiendo cómo voy alargando el tejido muscular, sin presión, me llevo hacia adelante y poco a poco hacia adentro. La cabeza arriba, respiro profundo, los brazos hacia adelante, bajo la cadera como si me fuera a sentar, levanto los brazos, presiono con los talones y subo, inhalo, las palmas juntas y exhalo las palmas al centro. Brazos al frente y las piernas dobladas. Inhalo. Noten cómo los brazos no están aquí. Están bien estirados. La cadera hasta atrás. Respiro profundo. Las rodillas no están juntas. Y exhalando me aviento un clavado hacia adelante con las piernas ligeramente flexionadas. Me tomo de los tobillos y hacia abajo y hacia adentro. La cabeza arriba. Inhalo. Las manos enfrente de los pies con los dedos bien separados. Llevo los dos pies hasta atrás. Los hombros quedan arriba de las muñecas. Inhalo. Al exhalar lentamente bajo las rodillas, relajo los pies y lentamente desciendo y bajo todo el cuerpo al piso. Meto el coxis, respiro profundo, roto los hombros hacia atrás. Inhalo. Levanto las costillas, arqueando la columna. Y exhalo con calma, bajo la cabeza, apoyo los dedos de los pies, voy arriba, levanto las rodillas y voy hacia atrás. Inhalo, exhalo, uno. Inhalo, exhalo, dos respiraciones, inhalo, exhalo, tres respiraciones, me levanto la punta de los dedos, flexiono las piernas, jalo hacia atrás estirando la columna y caminando los dos pies detrás de las dos manos, las piernas flexionadas, me tomo de los tobillos y levanto la cabeza, aire, exhalo abajo y adentro, la cabeza arriba, respiro profundo, bajo más la cadera, los brazos al frente, ahí, con la fuerza en las piernas, vuelvo a inhalar. Y al exhalar, el clavado hacia abajo y adentro. Despacio.
la cabeza arriba, las manos enfrente de los pies, los dos pies hasta atrás, los hombros arriba de las muñecas. Inhalo, atento. Exhalo, bajo las rodillas, relajo los pies, doblo los codos. Respiro profundo ahí, inmediato. Meto el coxis, levanto toda la parte de enfrente del cuerpo. Apoyo los dedos de los pies, la cadera arriba y atrás. Uno. Respiro profundo. Dos. En la anterior fueron tres respiraciones profundas. Tres. Ahora hacemos cuatro. Inhalo. Exhalo. Me levanto la punta de los dedos. Flexiono y jalo hasta atrás. Caminando los dos pies detrás de las dos manos. Las piernas flexionadas. Me tomo de los tobillos. Inhalo. Y al exhalar, abajo y adentro. La cabeza arriba. Concentrado. Bajo más la cadera. Brazos al frente. La fuerza en las piernas. Respiro profundo, no junto las rodillas. Inhalo. Y exhalo un clavado hasta el fondo. La cabeza arriba. Las manos enfrente de los pies. Los dos pies hasta atrás. Los hombros arriba de las muñecas. Inhalo. Y exhalando, trato de no bajar las rodillas. Si lo necesito, las bajo. De lo contrario, solo doblo los codos. Me apoyo en los empeines. Inhalo. Urdha Mukha. Estiro. Adho Mukha. La cadera arriba y atrás. Ahora cinco respiraciones. Uno. Dos. Alargando el cuerpo. Tres. Dejando que el oxígeno viaje. Cuatro. Me pienso. Cinco. Me levanto la punta de los dedos. Jalo hacia atrás. Fortalezco mi atención. Los dos pies detrás de las dos manos. Inhalo. Levanto el pecho. Estiro un poco más las piernas. Y lentamente voy hacia abajo. Me tomo. Lentamente voy hacia adentro. La cabeza arriba. Respiro profundo. Flexiono las piernas. Brazos al frente. Uno. Aire. Dos. Separo los dedos de las manos. Tres. Cuatro. Presiono con los talones, las palmas al centro. Y cinco. Bien, ahí donde estoy, me inclino hacia el lado izquierdo, levanto el pie derecho y hago un 4. Coloco el tobillo arriba de la rodilla izquierda y flexiono un poco la pierna. Tomo aire, tomo el talón izquierdo y con la mano derecha bajo suavemente la rodilla. Inhalo. Concentrado. Exhalo. Fortalezco la tensión. Al principio parecen solo posturas. Respiro profundo. Hacemos el otro lado. Después de practicarlas a conciencia, con la mente aquí, atento a lo que estoy haciendo, empiezo a notar que se trata de algo más allá que de posturas. Puedes preguntarte de momento, ¿por qué tengo que poner el pie ahí, las rodillas hasta allá y moverme un poco? ¿Para qué? No lo pienses. Intenta hacerlo hasta donde sea suficiente para ti, que puede ser aquí, un poco más arriba. Respiro, no importa. Lo interesante es la atención. ¿Cómo estoy enfocando la atención? Respiro profundo, doblo las dos piernas. Inhalo y exhalo, levanto la cadera, voy abajo y adentro. Inhalo, la cabeza arriba. Las manos donde estaban los pies y los dos pies hasta atrás. Los hombros arriba de las muñecas. Inhalo profundo. Y exhalando, voy a llevar la rodilla derecha al pecho. Recojo la rodilla usando el abdomen y ahora llevo la rodilla hacia afuera. Bajo el pie, bajo la rodilla y bajo la rodilla izquierda. Relajo el pie izquierdo, tomo aire, inhalo. Y exhalando, voy a bajar un poco más la rodilla izquierda. Camino con esa rodilla. De manera que vaya sintiendo yo más apertura en la cadera. Inhalo profundo. Exhalo, jalo hacia atrás. Ekapadarraja, Kapottanasana. Si me es posible, saco más el pie. De tal forma que se establezca una línea entre el talón y la rodilla. Una línea recta.
Pero si es una línea inclinada, también está bien. Lo importante es no irme de lado. Me mantengo en el centro. Atento a lo que estoy sintiendo. Y yo siento cómo estoy cargando la columna con todos los músculos del torso. La cargo y la llevo alargada hacia adelante. Coloco las manos enfrente. Dos. Profundo. Y ahí me relajo. Tres. Atento. Cuatro. Inhalo. Disfruto la respiración. Disfruto respirar verdaderamente profundo. La cabeza arriba, las manos en el mat con los dedos bien separados. Apoyo los dedos del pie izquierdo y levanto la rodilla izquierda. De inmediato quedan los hombros arriba de las muñecas. Recojo la pierna y la llevo hacia atrás. Aire. Exhalando, doblo los codos. Urdhva Mukha, inhalo. Estiro. Y al exhalar, Adho Mukha. Despacio, la rodilla izquierda al centro. Recojo bien el abdomen. La rodilla ahora del lado izquierdo. Bajo el pie, bajo la rodilla derecha. Y camino con la rodilla hacia abajo. El cuerpo me dice hasta dónde. No estoy compitiendo. El pie puede estar acá. El pie puede estar más adelante, no importa. Aire. Y avanzo gradualmente. Conectado. La cabeza arriba, las manos en el piso. Apoyo los dedos del pie derecho, la pierna atrás, izquierda atrás. Los hombros arriba de las muñecas. Inhalo. Exhalo, chaturanga. Inhalo, Urdhva Mukha. Estiro. Adho Mukha. Exhalo. Cinco respiraciones. Me levanto la punta de los dedos de los pies. Flexiono las piernas. Los dos pies detrás de las dos manos. Bajo poco a poco la cadera. Coloco las axilas en las rodillas. Y levanto el pecho. Uno. Aire. Dos. Dejo que baje la cadera. Tres. Ahora las palmas al frente. Uno, y entonces bajo más el sacro. Dos, dejo que entre. Tres, cuatro, cinco, lentamente separo las manos. Cinco más con los brazos arriba, poco a poco. Separo los dedos de las manos, arriba. Uno, levanto la barbilla. Dos, arriba. Despacio, levanto la cadera, estiro las piernas y voy hacia adelante con las costillas. Uno. Respiro, puedo estar acá, no importa. Las rodillas bien estiradas y el torso hacia adelante. Dos. Sin hacer una joroba, alargando, sacando las costillas, sacando el pecho, levantando la barbilla. Tres. Utilizando los músculos de las piernas para empujar hacia atrás y estirar la parte de atrás de las piernas. Cuatro. Aire. Cinco. Despacio los brazos atrás. Siento los tríceps activos y subo con calma. Inhalo profundo. Las palmas juntas arriba. Exhalo al centro. Inhalo. Exhalo, doblo las piernas. Coloco las manos en el piso enfrente de los pies y voy a llevar solo el pie izquierdo hasta atrás, al centro del mat. Doblo la pierna derecha, meto el coxis. Respiro, inhalo. Siento cómo abro entre las piernas. Exhalo. Cambio. El izquierdo adelante y el derecho atrás. Inhalo. Exhalo. Entro. Estiro.
3 respiraciones solamente. Abriendo espacio, los 2 pies juntos al frente. Inhalo profundo, saco el pecho, me tomo de donde lleguen las manos, sin encorvarme, saco el pecho y voy poco a poco hacia adelante. 1, inhalo, exhalo. 2, aire sin crear tensión. 3, vean, no es tensión. Solo me tomo, es un ligero apoyo y voy hacia adelante. La coronilla jala hacia el piso. La cabeza arriba, las manos en el piso y solo el pie derecho hasta atrás. Doblo la pierna derecha, flexiono la izquierda, las manos en la rodilla y me incorporo. Tomo aire, levanto las costillas y roto con ellas. Llevo el codo derecho afuera. Aire. Las palmas juntas, giro 1. Con calma miro al piso, manos al piso, el pie derecho adelante, el pie izquierdo hasta atrás. Doblo la pierna derecha. No pienso, manos en la rodilla. Enfoco la atención. Sudo, respiro, me adentro. Codo izquierdo afuera. Apoyo bien el pie de adelante. Las palmas juntas. Manos al piso. Respiro profundo. Pie atrás. Los hombros arriba de las muñecas. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Adho Mukha Svanasana. Me levanto la punta de los dedos, flexiono. Saltando suave, voy con las piernas cruzadas al frente. Respiro ahí profundo. Doblo la pierna derecha y coloco el pie debajo de la pierna izquierda, de tal forma que el arco del pie vaya a tomar el femoral. Estiro bien, voy un poco más atrás. Estiro bien la pierna izquierda. Respiro profundo. Siento la articulación. Los músculos jalan hacia afuera. Respiro profundo, los dedos del pie izquierdo apuntan a la cara. Con la mano izquierda voy a ir adelante. Me tomo de donde llegue, de donde lo sienta bien. Y con la mano derecha suavemente ayudo a que el músculo vaya hacia afuera y creo espacio. Levanto la barbilla hacia el pie izquierdo. Con calma, cambio. Estiro la pierna derecha, doblo la pierna izquierda, meto el pie por debajo, coloco la pierna encima, respiro profundo, voy con la mano a donde me venga bien. Con la mano derecha empujo suavemente, ayudo con mi propia mano, siento el cuerpo, ¿dónde me vendría mejor? Regreso a mirar el pie izquierdo y levanto la barbilla. Cambio, ahora estiro la pierna izquierda y doblo la pierna derecha. Voy a levantar el pie y lo voy a acercar a la mitad del brazo izquierdo. Y voy a tomarlo como si fuera un bebé. Y respiro 1. Siento cómo el movimiento viene desde abajo, de la parte más profunda de la pierna, y que está conectada con la cintura y con la espalda. Lleno ese espacio de oxígeno. Pongo mucha atención a lo que siento. Y con calma. Una vez que hice ese movimiento, bajo el pie aquí, reviso cómo se siente mi rodilla, si lo siente bien mi tobillo. Entonces tomo el pie y lo acerco. Acerco el talón al ombligo. Coloco el pie sobre la pierna izquierda y con las manos atrás me apoyo para bajar suavemente la rodilla derecha al piso. 1. 2. Siento cómo se estiran los músculos. 3. No permito que nada del exterior me distraiga. 4, mi atención aquí.
estiro la pierna derecha y en ese instante los dedos del pie apuntan a la cara. Respiro profundo, doblo la pierna izquierda. Tomo el pie, lo coloco a la mitad del brazo y con los brazos meso suavemente la pierna. La voy meciendo. Es más la respiración y menos el movimiento. Con calma, bajo el pie. Puede ser que ahí sea suficiente. Y ahí está bien, las manos atrás. Y trato de acercar la rodilla al piso. Puede ser que pueda alinearme un poco más. Respiro. Permito el espacio a través de la respiración. Si después de una respiración o dos, el cuerpo me dice que regrese, regreso. Atención, mucha atención. ¿A qué le estoy poniendo atención? Si estamos en el bienestar, si estamos por sentirnos bien, ¿qué correcciones tendría que hacer? ¿Cuál es mi trabajo cuando no me estoy sintiendo bien? Mover mi atención. Respiro profundo. Y ahora con calma, todo el propósito de lo que fuimos haciendo fue sacar mucha tensión de la cadera, de la espalda baja. Y por lo que me preguntaban en sus mails, cómo pueden ayudarse a que de repente las rodillas, a través de esta postura, bajen al piso. Entonces coloco un talón en el centro, después el otro. Tomo los pies, la cadera hacia atrás, los isquiones bien colocados. Levanto las costillas. Es una delicia sentir cómo se fortalece la atención, cómo tengo el poder de mi atención, a qué le pongo atención. Coloco el pie en el centro. ¿Ven cómo son más que posturas? Vamos a estirar las piernas para que no quede tensión en las rodillas. Vamos a golpear suavemente con el piso hacia abajo. Los pies hacia los lados. Aire. Bien. Cruzo las piernas, las manos enfrente y las dos piernas atrás. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Juntas, flexiono, sentado, espalda al piso y las rodillas al pecho, inhalo, acerco las rodillas al pecho, la nariz en medio de las rodillas, bajo la cabeza, inhalo, la nariz y las rodillas, exhalo, bajo la cabeza, inhalo, la nariz y las rodillas, exhalo. Junto las rodillas y las dos rodillas van a ir del lado izquierdo, las detengo, siento cómo se estira la espalda, aire, un movimiento tan simple que ayuda enormemente a la espalda, pongo atención a lo que sucede, ahí lo siento bien, respiro, está siendo demasiado para mí. Puedo alinear las rodillas. Aire. Regreso. Cambio. Las dos rodillas del otro lado. Voy a empezar ahí. Más arriba. Si es demasiado, coloco el brazo abajo. Siento que es lo óptimo para mí. Giro. Respiro. Alineo las rodillas. Regreso. Respiro. Las dos rodillas al pecho. Y exhalando la nariz en medio de las rodillas. Ahora llevo las manos en la nuca.
bajo los pies. Voy a estirar la pierna derecha jalando el talón lo más lejos posible y la bajo. Hago lo mismo con la izquierda. Esto para que cada parte del cuerpo tenga el espacio que necesita para soltarse y relajarse verdaderamente. La cabeza justo en el centro, el cuello largo. Y me olvido de todo y de todos. Aún en esta postura estoy trabajando. Estoy con toda la atención. Toda la atención puesta en dejar que la tranquilidad se cuele por cada parte del cuerpo. Los pies, las piernas, la pelvis. Siento tranquilidad en la cintura, en la espalda, el abdomen y el pecho. Relajo los hombros, los brazos, las manos, el cuello. Suelto el cráneo. Relajo todos los músculos de la cara y permito la tranquilidad. Shavasana es una relajación profunda. Relajación profunda, efectos profundos. Sencillamente me enfoco en sentir tranquilidad. Tomemos la relajación el tiempo que la necesitemos. Mantengámonos ahí, permitiendo que sea profunda, que el cuerpo empiece a desarrollar nuevos caminos para solito, cuando él lo necesite, sepa entrar de lleno a momentos de tranquilidad profundas. Momentos que deberían ser naturales y que han perdido su naturalidad, pero estas prácticas, estos ejercicios, nos ayudan a reincorporarlo, que son básicos para la salud física y mental. Tranquilidad, calma. Vamos a regresar despacio. Y solo tengamos en cuenta esto, ahí relajados o tal vez ya incorporados. Se sufre mucho por no fijarnos a qué le estamos poniendo atención. Si queremos que nos vaya bien, si queremos pasarla bien, si queremos estar bien, tenemos que poner atención a lo que le ponemos atención. Soy Alejandro Maldonado, me gusta mucho que nos gustemos. Háganmelo saber y sigamos practicando, practicando con ganas. Yo siempre tengo ganas. Nos vemos muy pronto. Namaste.